Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a lo que es nuestra sesión número 7 virtual que corresponde a nuestra semana 2 y dentro del aula virtual a sección número 2. Quiero invitarlos, ya el día de mañana estamos finalizando con lo que sería sección 2 dentro del aula virtual. Recordarles que además de los cuatro temas, las tres series de preguntas o autoevaluaciones, tienen también un examen de medio curso que deben de hacer. Este examen de medio curso tiene una ponderación que es adicional al cumplimiento del 80% como mínimo dentro de lo que es el aula virtual. Entonces, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ir ya participando para que no se vayan acumulando cada una de las sesiones. Y así el último día de clases, ya vamos para nuestra tercera semana, puedan ustedes finalizar con todo y que no tengamos ningún inconveniente. Si usted tiene alguna duda y ya hizo la consulta dentro del grupo de WhatsApp y no le han contestado, nuevamente vuélvala a colocar. Ahí están los inglés corporativos, ya en la parte de lo que es el aula virtual, ellos con gusto los apoyan en cualquier consulta que ustedes tengan. Lo importante es que ustedes puedan ir finalizando con éxito cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Es importante el examen de medio curso que se encuentra. Ahora bien, miren, les agradezco desde ya las participaciones que han tenido en el foro del día de ayer. Han habido excelentes comentarios. Esto me agrada ver ya ustedes la forma técnica en la cual van contestando. Eso les ayuda mucho ya a reconocer en la forma cuando ya hablamos de Excel, ya no mencionar este voladito chiquito morado, mira, ahí dale clic, allí y señalando con el dedo, sino que ustedes puedan expresar y decir comando, grupo, indicador de diálogo, o sea, palabras que nosotros recurrentemente pues estamos mencionando. Este día van a ver ustedes un tema solito de definiciones de celdas y rangos de celda. Es un tema que les va a ayudar en Excel intermedio y en Excel avanzado. Es un tema que es muy importante en Excel que ustedes comprendan la forma de poderlo trabajar. Por eso quiero decirles que si algo no llega a quedar claro en lo que yo voy explicando o del video que ya vieron o de la información de la teoría que está acá, pueden consultarme con gusto, yo voy a responderles. Lo importante es que quede claro, porque ya cuando vayan a Excel intermedio, Excel avanzado, ya no se les va a estar explicando cómo crear un rango, sino que ustedes desde ya van a reconocer las cinco formas diferentes que tenemos a la hora de poder crear rangos dentro de Excel. Los invito a poder participar en el foro que corresponde a este día del tema de administrador de nombres. Para el foro de este día tengo la siguiente pregunta. ¿Qué representa en Excel un rango? Esa es la pregunta que tengo para esta noche. Igualmente espero que cada uno de ustedes me pueda ir respondiendo. Quiero también decirles que si usted no ha respondido foro de la semana pasada o del día lunes o martes, hágalo. Ellos están habilitados desde el momento que coloco la pregunta, todos ustedes pueden irla contestando. Eso les ayuda a tener ese porcentaje que deben de tener dentro del aula virtual, no solamente ingresar y dar un clic y medio ver, sino que ustedes se mantengan activos a la hora de estar dando lectura o viendo en este caso el video dentro de lo que es el aula virtual. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda de este día, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios y al final, como siempre, poderlos invitar a que puedan ir participando en el foro que se encuentra dentro de lo que es el aula virtual. Cualquier consulta, siempre estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos, adicionalmente introducir a la hoja, en este caso de cálculo.
Y también, si nos llegara a quedar tiempo, quiero también enseñarles, así como el día de ayer les enseñé algo adicional, también esta noche quiero también tomarme el tiempo de poder explicar algo que es importante, las inmovilizaciones de paneles dentro de Excel. Muchas veces queremos estar viendo nuestros encabezados, nos encontramos en la fila número 40 y ya no se puede ver. Entonces, quiero enseñarles la forma en la cual ustedes pueden visualizar siempre, ya sea encabezados, ya sea primera columna o segunda columna, desde la acción de inmovilizaciones de panel. Si nos llega a quedar tiempo, se lo vamos a ver hasta el final. Ahora bien, miren, ¿qué es un nombre de rango? ¿Es celda adyacente o celda no adyacente? Eso es un rango dentro de Excel. Y como dice acá, miren, ya anteriormente ha aprendido a seleccionar rangos de celda. ¿Se recuerdan un distinto ejercicio de celda adyacente que colocaban en la cual ustedes están trabajando esta semana en colocar su nombre o su apellido o sus abreviaciones de nombre para la entrega de los que van a realizar la actividad? Recordarles que esa actividad no es una ponderación, sino solamente es para que de mi parte yo pueda revisar que lo que les he explicado ha quedado claro. Entonces dice acá, miren, sin embargo, consideren que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celdas. Es por eso que Excel me permite cinco formas diferentes para poder crear rangos de NERD. Para poder crear un rango, lo vamos a hacer desde la forma más básica, que es por medio del cuadro del nombre. ¿Qué sucede? Hago la selección, busco el cuadro de nombre, coloco el nombre definido. Ahí que tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Número uno, no podemos colocar más de una palabra con espacio. O sea, yo no puedo colocar grupo espacio uno. No puedo. No puedo colocar Vanessa Barbie Paseadora Rodríguez. No puedo. Excel no guarda de esta manera rangos. La forma de poder guardar rangos es ya sea el nombre unido o con guión bajo o guión. Estas son las formas en las cuales puedo guardar. Pero yo quiero sugerirle y en la manera como vamos a trabajar que para poder crear una separación de un rango, mejor lo hagamos con guión bajo. ¿Por qué? Porque Excel así trabaja internamente. Ya lo van a ver cuando hagamos el tercero y cuarta forma de poder crear rango. Excel lo hace por medio del guión bajo. Cuando él encuentra que dentro de una celda hay más de una palabra, él identifica la separación con guión bajo. Esta sería la forma en cómo trabaja. Y si no, unido el texto. Coloco el nombre, doy Enter y automáticamente se guarda cuando yo lo hago por medio del cuadro de nombre. Teniendo una selección, vamos a comenzar desde lo más práctico y fácil para que ustedes puedan irme comprendiendo. Ahora bien, dentro de él, debo de irme a la pestaña de fórmulas de nombres definidos y ahí se encuentra el administrador de nombres, en el cual yo puedo eliminar, puedo modificar y esa sería la segunda forma en la cual me ayuda a poder crear también rangos dentro de Excel. Si ustedes ven en esta presentación, en esta imagen, esta ventana que se habilita tiene nuevo, modificar y eliminar. Nuevo porque yo puedo crear dentro de esta ventana un nuevo rango. Modificar porque un rango guardado puedo crear una modificación. Puede ser que no sea desde A1 hasta D10, sino que desde A1 hasta D20. Entonces acá puedo modificar este rango. Y también me da la opción de eliminar. Ya no quiero este rango, lo puedo también eliminar. Vámonos a la parte de abajo. ¿Qué tengo? Tengo el nombre de la hoja, que es la representación de guardado. Tengo un signo de admiración hacia abajo, que es cuando Excel lo guarda como una vinculación. O sea, todos los rangos se guardan por medio de vínculos. ¿Por qué Excel hace esto? Porque estos rangos yo los puedo utilizar cuando yo quiera, en cualquier hoja de cálculo. No precisamente en la hoja donde lo he creado,
solamente ahí lo puedo trabajar. Yo puedo irme a cualquier hoja y utilizar. ¿Por qué tengo para la palabra hoja de prueba comillas simples? Porque las comillas simples, cuando yo tengo una hoja con un nombre que tiene espacio, o sea, así como acá, hoja, espacio de, espacio prueba, no puede guardarlo usted o no puede reconocerlo. Entonces, por eso colocan las comillas simples. El signo de admiración y el rango, en este caso de celda, que corresponde desde A1 hasta D10. Acá igualmente yo puedo crear toda modificación. Esta sería las formas en las cuales nosotros debemos de reconocer a la hora, en este caso, de crear rango. Esto lo vamos a ver. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel, solo déjenme abrirlo acá. Yo creo que ahora sí ya lo tengo acá. Muy bien. Me voy a venir para acá. Y entonces voy a iniciar. Miren, ahorita yo voy a hacer un ejercicio normal, sin ninguna información, porque lo primero que quiero que ustedes vean la forma de poder crear un rango. Ya después nos vamos a pasar a valores. ¿Qué pasa acá? Yo puedo seleccionar desde A1 hasta D10. Quiero que vean, por favor. Me voy a venir para el cuadro de nombre y le voy a poner ejemplo 1. Sin espacio, sin, perdón, sin guión bajo. Y yo voy a dar Enter. Ya se guardó. ¿Se recuerdan que cuando hacíamos celdas no adyacentes que colocaba la palabra hola? Yo daba un clic adentro, se perdía todo lo que hacía. Miren ahora. Vengo para acá. Ejemplo 1, ahí está nuevamente seleccionado. Me voy a venir para hoja de rango 2, miren, para esa hoja. Me vengo para acá, le doy ejemplo 1, no importa dónde me encuentre en cualquier hoja. Siempre y cuando en mi computadora yo no haya guardado el libro, lo haya cerrado, siempre va a mantenerse acá todo lo guardado, independientemente que lo haga desde acá o lo haga en este caso desde nombre definido, siempre van a irse aquí acumulando todo. Mientras yo no guarde y cierre el libro, van a aparecer. Pero ¿qué pasa cuando cerré el libro? Lo abrí dentro de una semana y entonces yo no me recuerdo ese nombre, cómo guardé ese rango. No se preocupe. Entonces se va a venir para fórmula, se va a venir para nombres definidos y acá en este grupo va a ir a buscar administrador de nombre. Y acá está, miren, acá se van a empezar a guardar todos los rangos que usted haya creado, sin ningún problema, acá se guarde. Entonces acá, si ustedes ven, puedo modificar, ya no quiero que llame ejemplo 1, por ejemplo 2, puedo modificarlo acá. Y tengo la opción también de eliminarlo, pero acá, mucho cuidado con esta acción. A mí me pueden decir, Vanessa, por error eliminé. Y fíjate que se eliminó de una sola vez. No, eso es mentira. Y esto, por eso yo les enseño todo, todo, todo. No solamente les explico la forma de trabajarlo, sino que todo donde podemos hasta poder cometer un error y mentir. Yo quiero no eliminar, pero por error le di eliminar. No me lo elimina automáticamente. Pueden observar que yo le puedo dar clic ahorita porque yo sé que no me lo va a eliminar automáticamente, sino que le tira un mensaje de confirmación. ¿Saben ustedes qué tan importante es poder leer qué le está diciendo Excel y no dar solamente aceptar? Aquí le dice, confirma que desea eliminar el nombre, ejemplo 1, pero le voy a dar cancelar porque no lo quiero eliminar. Excel nunca le va a eliminar algo de una sola vez, sino que primero le va a preguntar si usted en verdad lo quiere eliminar. Es como cuando damos suprimir y damos shift delete a algo que queremos eliminar definitivamente de nuestra computadora. No me lo va a eliminar definitivamente. Me va a preguntar, Vanessa, ¿querés en verdad eliminar esto definitivamente? Si es así, yo le doy a aceptar. Si no, perdón, no era eso, me confundí. No me elimina automáticamente, sino que siempre me va a preguntar por eso. Si alguien le llega a decir, ¿te eliminó automáticamente? No. Te tuvo que haber tirado un mensaje y en ese mensaje tenías que
Si no era el que ibas a eliminar, darle cancelar o darle clic en este caso en la X de esta mano. Si ustedes ven, acá continúa, aunque yo le di la opción en este caso de eliminar. Tenemos igualmente filtro para poder, en este caso, nombres en el ámbito de la hoja de trabajo, nombres del ámbito del libro, nombres en este caso con errores, que de repente pues tenemos un rango y ya no es este, ya no está ahí la información, automáticamente va a aparecer. Por ejemplo, con este rango que yo tengo guardado, donde en ninguna de las celdas existe lo que sería información, quiero que se den cuenta que me aparecen doble comillas, coma, doble comillas, coma. Porque entonces acá me está diciendo que dentro de ese rango no hay nada, nada de información. Ya lo vamos a ir a hacer con información para que ustedes vean. Entonces, siempre siguiendo con la primera forma, me voy a venir para acá, miren, y voy a colocar, por ejemplo, esta palabra. Y acá voy a seleccionar. Así. Muy bien, me voy a venir para acá y le voy a guardar como ejemplo 2. Voy a dar enter. ¿Qué ha pasado en este momento? Administrador de nombres, ahí está, ejemplo 2. Pero quiero que vean que ahora la sintaxis cambió. El nombre de la hoja, rango. El signo de enviación hacia abajo porque es una vinculación. Y vean que me va creando la selección, miren, de todo lo que, perdón, de todo lo que yo hice. Miren, ahí pueden observar. Ahí va identificándome que lo hice con celdas no adyacentes. Igualmente me lo guardo con el nombre de ejemplo 2. Voy a cerrar acá. Cuando nosotros tenemos más de un rango creado dentro de una hoja, igualmente podemos seleccionar los dos. Siempre y cuando se encuentre en el cuadro de nombres o lo haya mandado a llamar, ahí aparece. Miren, ahí está. Siempre y cuando estén en esta, en una misma hoja, rango guardado, yo puedo seleccionar para poderlo, en este caso, encontrar. ¿Qué va a suceder? Se va a seleccionar. Y entonces acá, si ustedes ven, ahí aparece. Para poderle, por ejemplo, colocar información, voy a buscar la celda. Y entonces, por ejemplo, si quiero colocar acá un valor, lo coloco, doy, en este caso, al Enter, para que sea para todas las celdas este tema. Por ejemplo. O también podría ser que le quiero colocar un color para todo. Miren, ahí está. Pero independientemente en cualquier hoja donde yo me encuentre, los puedo mandar en este caso a llamar. En cualquier hoja donde yo me encuentre, los puedo en este caso mandar a llamar. Entonces, esta sería la primera forma en donde podemos trabajar el guardar rangos dentro de lo que es una hoja de cálculo. ¿Queda claro o tienen alguna pregunta? ¿Quedado claro o tienen alguna pregunta? Todo claro por el momento. Gracias, muy amable, les agradezco. Muy bien, vamos a continuar acá. Gracias, Darwin. Gracias, William. Muy amable. Muy bien, miren. Gracias, René. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahora sí vamos a trabajar con información que tenemos. Y entonces, fíjense, voy a hacer esto. Esto es algo que ya lo vamos a aprender el día de mañana. Ahora lo voy a trabajar acá rápido para que podamos realizar otras formas, en este caso, de guardar. Ya vimos que una de las formas para poder guardar es con el cuadro de nombres. Pero si yo me voy para fórmula y esta acción que hice de administrador de nombres, yo tengo también acá la opción de nuevo, miren. Entonces ya tengo acá dos rangos guardados. Pero es importante aclarar, para Excel rango es o una selección de una columna, selección de diferentes filas, selección de una celda para él es lo mismo, es rango. Entonces ahorita lo voy a trabajar en una celda, igualmente Excel comprende que es un rango, aunque sea una celda a la cual yo estoy guardando, para Excel esto es también un rango.
Por esto, nuevamente, rango para Excel es o la selección múltiple que yo hice, o celdas no adyacentes, o la selección de una columna, la selección de una fila o una celda. Igualmente, Excel me la guarda como rango. Ahora bien, lo voy a hacer. Esta sería la segunda forma para poder crear rangos. Me vengo a administrador de nombre y me voy a la opción de nuevo. Entonces, acá quiero que vean que automáticamente aparece el nombre que se encuentra a la izquierda. Yo le voy a nombrar en este caso como total 1. Voy a dar en este caso aceptar. Quiero que vean que me va reconociendo. Le voy a dar nuevo. Ah, pero mire, Inge, sigue seleccionando este. No, no se preocupe. Acá ahora le voy a decir que es este. Y acá le voy a decir que este sea total 2. Aceptar. Puedo mantenerme en él. Le voy a dar nuevo. Y yo le voy a decir que quiero guardar este. Puedo igualmente eliminar todo y darle clic. No hay ningún problema. Y este se va a llamar en este caso total 3. Voy a dar a aceptar. Puedo también posicionarme. Perdón. Puedo posicionarme primero, venirme para acá, darle nuevo. Sí, así lo identificamos. Ahora ya no me aparece acá. El nombre le voy a dar total, en este caso 4. Doy a aceptar. Y quiero que puedan ver que ya tengo los cuatro valores en donde esté también para Excel en un rango que yo he guardado. Ahora bien, fíjense, mira, voy a igualar acá. Y por ejemplo, voy a crear la sumatoria de este. Miren lo que está sucediendo. Igualé. Y solamente yo seleccioné la celda. O sea, ahí tendría que aparecer B10, como aparece en el cuadro el nombre. Pero no aparece B10, sino que aparece total, que es el nombre que ya Excel guardó como rango, más este otro. No me aparece E10. Me aparece en el cuadro de nombre. Bueno, ahorita ya me tiró suma, pero en el cuadro de nombre podemos definir barra de fórmulas, me aparece el nombre del rango. Y entonces, miren, voy a dar a aceptar y ya me hizo la sumatoria de él. Pero esto es trabajando acá, miren, en la hoja. Me voy a venir para acá y entonces ahora voy a igualar y voy a mandar a llamar a total 1. Miren, voy a igualar, voy a mandar a llamar a total 2. Igualo, recuérdense, me encuentro ya en otra hoja. Total 3. Ahí está. Y voy a mandar a llamar el último, que sería total 4. Vean, por favor, miren. Independientemente, cuando yo hago ya que tengo información dentro de esta celda, está bien. Yo puedo crearlo. Puedo crearlo un rango que depende de una celda, pero con ella yo tengo la sumatoria de todos ellos. Fíjense acá, miren. Primero, esta celda tiene una sumatoria de todos estos valores. Y en ella, al guardarlo, Excel ha identificado también en otra hoja, y ustedes pueden ver, miren, las cantidades son las mismas. Veamos la última. Ahí está. No me cambia. Y estos rangos yo los puedo utilizar en cualquier hoja del libro. En cualquier hoja del libro. Y se van guardando en la pestaña de fórmula del grupo nombres definidos acá, miren. Hasta el momento de lo que yo he trabajado con rangos, creo que ya he guardado hasta 70 rangos, si no es que más. Y lo único que en versiones anteriores me arrojaba era de que costaba que guardara. Y arrojaba a veces error. Recordarles que entre más el libro lo tengamos muy pesado de información, va a tardar un poco en guardar. Por eso siempre todo cambio que vayan haciendo, guarde. Todo cambio que vayan haciendo, guarde. Para estas nuevas versiones de Office 365-2019, no me ha generado hasta el momento esos problemas.
Eso creo que lo hacía en versión 2010, en 2013, todavía 2016. Pero ahora en que Office podemos guardarlo en la computadora, podemos guardarlo en OneDrive, tener un correo, por ejemplo, en mi caso, que tengo un correo institucional con esta cuenta, yo puedo guardarlo en mi cuenta de correo, en este caso el espacio de OneDrive, y automáticamente, pues en cualquier parte yo puedo habilitar y poder tener esta información. Y entre más pesadito está el libro con todo lo que vamos creando, siempre hay que tomar en cuenta de ir guardando. Tal vez trabaje una hoja, guardar. No esperar hasta acumular de 10, 20 hojas que he trabajado y darle una. Entonces, inconveniente. Aunque ya con estas versiones también tenemos el autoguardar, que automáticamente, igual como lo hace Tel en línea, que automáticamente pues va guardando todo, 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 todo de lo que vamos en este caso a trabajar. ¿Ha quedado claro esta otra forma de poder utilizar o de guardar ambos en Excel? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Gracias, gracias, Roberto. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, todo está claro. Lo único detalle es que a veces se le corta el sonido del micrófono. Y se me está cortando, permítanme. Y ahora. Ahorita sí se escucha bien. Yo no lo escucho. Pero quiero ver qué puedo hacer acá. Micrófono. Bueno, lo voy a dejar así porque no sé por qué. Gracias, Estefan. No sé por qué me está dando problema ahorita eso. Bueno, pero lo importante es que ustedes me escuchen. Muy bien, miren, entonces esta sería la segunda forma en la cual Excel me permite poder guardar random. Fíjense acá, miren. Ah, muy bien. Ahorita, ahorita les voy a explicar eso. Fíjense acá, miren. Darby me acaba de hacer una pregunta que era lo que hice. ¿Qué hago para no confundir cuando estoy guardando bastantes rangos? Ya van a ver ustedes cuando vean Excel avanzado. Sí, está apareciendo el mismo ejercicio para lo que ustedes van a ver. Miren, se guardan hasta 40 rangos y esos rangos usted los tiene que utilizar en una función. ¿Y cómo hago para poder mandar a llamar todos esos rangos que yo tengo guardados si además de esto tengo otro guardado? Les voy a enseñar algo que les va a ayudar mucho. Excel tiene algo y esta sería la tercera forma en la cual nosotros podemos guardar rangos. Yo guardé acá el rango con un nombre, que en este caso le puse total 1, pero esa palabra, ustedes ven, no tiene nada de relación con hotel por día, equipo de buceo, ocho por día, o sea, nada de lo que conlleva a lo que requiero con la sumatoria de esta información. O sea, el total de la agencia de hotel por día es uno. El total de equipo de buceo es otro. El total de chofer por día es otro. ¿Cómo poder identificarlos para no perder o equivocarme a la hora de tener tantos rangos guardados? Acá les enseño, miren, la forma correcta. Voy a seleccionar el nombre que corresponde. Acá ahorita lo tengo hacia la izquierda. El nombre que es por definición de lo que se encuentra acá en mis encabezados. Y entonces, fíjense, acá voy a seleccionar. Acá pónganse a imaginar ustedes y fíjense que voy a guardar las mismas cantidades de otra manera y que sería ahora de la forma correcta como tendríamos que haberlo guardado. Pero estar digitando, poner guión bajo y, o sea, nos vamos a tardar mucho en hacer eso. Entonces, no. Debemos de hacerlo de una forma práctica y por eso aquí les enseño la tercera forma.
Acá olvídense que son cuatro rangos que voy a guardar. Podés imaginar si son 30, 40 rangos que yo necesito guardar de esta información, que después más adelante lo voy a ocupar y voy a sumar. Entonces, selecciono acá los encabezados que están hacia la izquierda. Me vengo para acá, nombres definidos, y miren, acá dice crear desde la selección. Entonces voy a dar un clic acá y vean, en este cuadro me dice fila superior, columna izquierda, fila inferior y columna derecha. ¿Qué necesito yo? La información la tengo en la columna izquierda. ¿Cómo la voy a seleccionar? Ah, hay que hacerlo antes. En mi celda yo tengo palabras que contienen espacio. Entonces, Excel tiene que ver la manera de cómo guardarme hotel por día, equipo de buceo, chofer por día y instrucción por día. Pero desde el momento que coloco este chequecito, es lo único que debemos de hacer, colocar el chequecito en columna a la izquierda y dar a aceptar, ya está. Ya se guardó con el nombre que tenía que ser correcto. Ah, pero ¿cómo sé? Vengo para acá y miren, acá está. Chofer por día. Fíjense, por favor. Excel le ha colocado el guión bajo. Y este no está dentro de la celda. Y esta es la forma donde primero creo más de uno. Me los guarda todos con nombres que identifican exactamente lo que yo quiero. Ya acá ya no nos vamos a confundir, porque entonces acá, ah, esto corresponde a la sumatoria. Sí, este es de la hotel por día, o sea, ya está definido. Ya no estoy poniendo total 1, total 2, ¿qué es total? Al final, ¿dentro de qué? 6 meses, no me voy a recordar qué era total. Tal vez acá, al ir a buscar a la hoja rango, porque acá me da la referencia del nombre de la hoja, tal vez yo diga, ah, bueno, voy a ir a buscar qué hay en rango 2, en la hoja rango 2. Pero acá no, mire. Porque tengo exactamente, puede ser que son palabras claves que son las que estamos ocupando, por ejemplo, nombre de las sucursales, departamentos, no sé. Esa información que nosotros ya son claves para nosotros ya a la hora de trabajar. Por ejemplo, yo trabajo en universidad y entonces yo trabajo para diferentes maestrías. ¿Y qué pasa? Yo ya me puedo todas las maestrías. Y entonces, cuando yo creo rangos, los creo con el nombre de las maestrías. Y entonces ya no me pierdo, porque esa información yo ya la tengo definida. O sea, ya sé qué maestría pertenece sobre la información que yo veo. Entonces, igualmente ustedes, si por ejemplo, hotel por día, equipo de buceo, son palabras clave, que son las que nosotros, esa información que requerimos, lo que vamos a querer en otras cosas o después, las guardamos con este nombre. Vean, miren, fácil, rápido, ya no tengo que hacer uno por uno como lo hice. Acá, se recuerdan que uno por uno lo tuve que ir haciendo, sino que automáticamente Excel me los creó todo. Entonces, esta sería la tercera forma en la cual yo puedo guardar rancho. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Sí, todo, de momento todo está bien. Muy amable, gracias. Muy bien. Solo déjenme acá colocar. Vamos a hacer esto. Para colocar otro nombre. Muy bien. Tercer forma, entonces, que les enseñaba cómo puedo, en este caso, guardar RAN. Me voy para la cuarta forma, miren, y esto les va a ayudar mucho. Yo tengo acá lo que son. Yo tengo acá lo que son mis encabezados con
diferentes valores numéricos que corresponden a diferentes celdas. Entonces, ahora voy a seleccionar acá así, de esta manera. Me vengo para fórmulas, nombres definidos, crear desde y miren, es que acá ustedes no tienen que hacer nada. Lo importante es que definan, ubiquen dónde se encuentra para poderlo crear. Y ahora dice crear nombres para Dios. Pila superior, ya desde el momento que usted hace la selección, Excel entiende que es pila superior. También quiero decirles algo. Bueno, voy a guardar acá, voy a aceptar, me voy para acá y yo tengo que tener la certeza. Miren, ahora cuántos tenemos ya. La certeza, ahí está Aviator, miren, ahí está todo el rango, en este caso de celdas, y en esta ventana partimos. De toda la información, todos estos valores. Más adelante, como es el intermedio avanzado, van a ver por qué se pueden guardar rangos de esta manera y en qué momento se pueden utilizar. Ahorita solamente lo que quiero es que quede claro las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar. Entonces, puedo guardar un rango con el nombre que se encuentra en la parte superior siempre para poder, que son palabras claves, y poder guardar, miren, 120 mil, 150 mil, o sea, todos los valores, entre comillas, que no se encuentran, pero Excel me los está guardando porque son valores contables y separados. O sea, acá es como que yo te dijera celda 1, 2, 3, Excel sabe en qué momento. Y cuando ya nosotros ya los utilizamos con funciones anidadas, con funciones las cuales queremos buscar, por ejemplo, buscar V me ayuda también a poder trabajar este tipo de rango. Entonces se hace más cosas porque ya los tengo guardados, ya no tengo que ir a buscar, ah, era 150, ah, era 110.000, no, sino que automáticamente con colocar el nombre Aviatur ya los tengo definidos sobre la función que quiero utilizar. ¿Ha quedado claro la cuarta forma de poder utilizarlo? ¿O tienes alguna pregunta? Esta sería la cuarta forma de poder utilizar rangos dentro de Excel. Todas, todas son importantes que las aprendan a utilizar. Gracias, Esteban. Muy amable. ¿Para los demás ha quedado claro? Todo correcto. Gracias, Humberto. Muy bien, miren, quiero mencionarles algo. Gracias, William. Quiero mencionarles algo. Acá se hizo muy fácil seleccionar para el ejercicio anterior solamente los encabezados o solamente la parte superior de donde, para poder colocar nombre, pero pueda suceder que usted por error realizó esto. Miren, la selección de todo. Y entonces, cuando yo me voy a crear desde selección, me aparecen los dos. Fila superior o columna izquierda. Acá es donde usted va a aprender más. Yo se lo estoy enseñando ahorita la forma en donde me va a aparecer fila superior automáticamente y columna izquierda. Pero la forma en la cual cuando yo he seleccionado o seleccioné de esta manera, es que acá usted diga, quiero para columna o quiero para fila la información. Por ejemplo, no quiero para columna, entonces defino en este caso columna a la izquierda que correspondería en este caso fila. O quito el chequecito y dejo en este caso fila superior, sí, lo quiero con el nombre de la columna. Entendamos nuevamente. Si están los dos seleccionados, tengo que definir si yo quiero nombre en fila o quiero nombre en columna. Acá usted, porque ya le expliqué paso a paso cuándo va a ser columna y cuándo es fila, yo espero que ya no se confunda cuando seleccione de esta manera. Porque entonces usted va a decir, no, quiero la información de la fila. Ah, entonces dejo columna a la izquierda. No, quiero la información de la columna. Entonces dejo fila superior. ¿Qué va a ser fila superior? Hotel por día, toda esta información.
que va a ser columna a la izquierda, aviatur y todos estos valores que se encuentran acá. Acá, cuando usted seleccione todo, usted va a definir qué es lo que va a seleccionar. Si va a seleccionar para columna que sería fila superior, o va a seleccionar para fila que sería columna izquierda. En este caso, fila inferior no se activa porque yo no tengo información donde el texto lo tenga abajo. Mi columna derecha va a estar cuando la información la tengo a la derecha. Y entonces lo que requiero que guarde como rango es estos valores. Pero porque no siempre es la forma en la cual tenemos guardada la información, es más para fila superior y para columna izquierda. De esta manera, cuando ya dé aceptar, usted define. Si es para columna, fila. Y si es para fila, columna. ¿Queda claro o me lo confundí con esto que les acabo de explicar? Eso es cuando tenemos seleccionado todo. Anteriormente se los hice o solo para columna y después solo para fila. Pero cuando nosotros tenemos seleccionado todo, ahí debemos de definir qué es lo que queremos. Si las filas o las columnas. Que en este caso, cuando vamos a realizar la acción, es como viceversa de lo que nosotros queremos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Hola, perdón, ¿será que pudiera explicar la última parte? Es que no me queda como tan en claro. Esto que les estoy ahorita seleccionando. Ah, muy Sí, bien. por favor. Muy bien, fíjense. Nuevamente me voy a regresar para acá. Cuando yo quería el nombre que correspondía al lado derecho, que era hotel por día, lo que hice fue seleccionar acá solamente esto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo le di crear desde selección, exactamente me indicó que era que el nombre que me va a colocar es columna a la izquierda. O sea, este es el nombre y este va a ser el rango que va a guardar. Esto es total. Entonces acá estaba súper definido. Columna a la izquierda era el nombre. Y cuando lo hice con este, que lo creé de esta manera, cuando seleccioné, quiero que vea que me apareció fila superior. O sea, el nombre que van a tener todo este rango va a ser Aviatur, todo este rango Molitur, todo este rango Viajes a Jalisco y todo este rango Viajes a Chapala. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo tengo acá, el nombre y el rango. De un solo me lo da. Pero cuando yo selecciono todo, porque va a llegar a pasar que ustedes tengan que seleccionarlo todo, usted acá, cuando le dé crear desde selección, acá cambie, porque le aparecen los dos. Entonces, porque ustedes ya entendieron que cuando es columna a la izquierda va a ser la información que se encuentra en fila y cuando sea fila superior va a ser la representación de la información que está hacia abajo en columna, entonces es acá donde usted va a decir, no, lo que quiero es fila, entonces automáticamente el chequecito es para columna izquierda. No, lo que quiero es la información, los datos que se encuentran en columna, entonces quito el chequecito de columna a la izquierda porque es fila superior. O sea, él va a agarrar hotel por día y todo este rango. No, coloco columna a la izquierda, va a agarrar Aviatur y va a agarrar estos datos, 120.000, 250.000, 80.000, 130.000. Este es el indicativo cuando yo hago la selección múltiple de todo, porque él me arroja estos dos y entonces yo tengo que definir qué es lo que quiero, si información en fila o información en columna. No sé si ahora queda claro. Sí, ya me queda más claro. Gracias. Con gusto, Esther, con gusto. Muy bien, miren, entonces ahora vamos a la cuarta forma, perdón, la quinta forma de poder crear rangos dentro de Excel. Voy a pasar a este ejercicio. Tengo la palabra acá efectivo. Esto es cuando son rangos diferentes, no están en una misma, sino que en este caso son diferentes. Miren, efectivo, me vengo para acá. Y le doy asignar nombre. Ya lo tengo acá. Efectivo y todo este rango. Aceptar. Ah, esto es en fila. Selecciono acá
Quiero el rango de la celda B16. Asignar nombre, total de activo. Acá lo tengo con espacio, acá ya no, pero este es el nombre que quiero. Selecciono nombre, asignar nombre, pasivo, aceptar. Total activo, selecciono, asignar nombre, total activo, me lo da con guión bajo, eso es lo que quiero guardar. Total pasivo, selecciono, él va a encontrar. Ahí está, mire, él lo va a encontrar. Donde se encuentre, va a encontrarlo. Ah, pero ¿qué pasa si no hay? Igual. Yo le voy a colocar el nombre acá, que sería Promedio. Y voy a dar aceptar. Puedo digitarlo. Si ya lo tengo arriba, él automáticamente lo va a encontrar. Sea que lo haga por fila o por columna, él va a encontrarme ya el nombre que requiero para irlo guardando. En el anterior tenía que colocar el nombre, pues acá abrir, colocar nuevo, identificar. Pero con este no, automáticamente. Cuando no es un consolidado de rango de información que yo estoy seleccionando para poderlo crear. Queda claro la quinta forma de poder, en este caso, crear rangos dentro de Excel. Esta noche se van aprendiendo cinco formas diferentes. Yo espero, no sé si la persona que les va, si se van para hasta Excel avanzado, que yo espero que así sea, que todos ustedes puedan pasar a intermedio y después avanzado, se van a dar cuenta qué tan importante es esto que lo están aprendiendo como tema solamente de la forma de rango. ¿Ha quedado claro ahora sí las cinco formas en las cuales podemos crear rango? Sí. Gracias, gracias, muy amable. Gracias, William, gracias. Les agradezco. No saben qué tan importante para mí es poder leer o escucharlos, pues que ustedes están poniendo atención y que les está quedando claro lo que les estoy explicando acá. Muy bien, miren, esto es un cuadro que contiene en este caso diferente información. Yo ya lo tengo acá efectuado. Entonces, automáticamente al realizar esta acción, bueno, acá no me va a quedar bien. Lo voy a hacer mejor. No, no me va a quedar bien acá. Sí, quería enseñarles qué era lo que sucedía de esta manera cuando nosotros nos vamos a traer valores. Lo voy a hacer acá para que puedan ver. Cuando nosotros hemos guardado el rango con un nombre, va a suceder esto. Caso contrario, con el otro que era una celda con los totales. Efectivo. Solo para que ustedes puedan ver. Voy a dar Enter. Entonces me trae todo. Entonces, eso quiere decir que para esta primera forma en la cual ustedes están aprendiendo, olvídense de estar copiando y pegando, sino que pueden guardar los rangos si ustedes requieren estos valores en un cuadro, teniéndolos guardados de la forma en como lo hemos hecho de la selección y mandarlos a traer de una celda, este es el valor que se encuentra en esa celda que hace la representación, por ejemplo, de un total. Pero cuando nosotros no tenemos guardado de esta manera, mire, acá están todos los valores. 70, 200, 100. 70, 210, 100. Todo. Entonces, al igualar y colocar el nombre de lo que hace referente en este caso a el nombre de rango, lo que hace es mandarme a traer. Está en su forma ahorita básica, que es lo que están aprendiendo, es que ustedes pueden ver que también el rango no es representativo solamente de una celda, que igualmente lo podemos guardar, sino que también de todos los valores. Y acá me lo va a traer exactamente a lo que sería la información. Esto sería, miren, la explicación que les traía esta noche para poder crear rangos dentro de lo que sería Excel. Cinco formas diferentes, poderlos en este caso mandar a colocar
no solamente en la hoja donde los hemos colocado, sino que en toda cualquier hoja que yo vaya creando o que tenga, se van en este caso guardar. Igualmente, mientras yo no cierre el libro y lo vuelve a abrir, acá se van acumulando todos los rangos guardados. Igualmente, acá pueden observar, miren, que empezamos con uno, después creamos cuatro más, teníamos cinco, y vean ahora todos los que tenemos en este caso acá creados. Voy a desplazar acá para que puedan ver, miren, todos los rangos que tenemos guardados. Y así, entre más ustedes los vayan utilizando, se van a ir dando cuenta que nuestro libro va creciendo. Y vamos ya creando otras formas de poder trabajar dentro de lo que es Excel. Muy bien, me voy a ir rápido a lo que les quería complementar con lo que es el tema de este día, las inmovilizaciones de paneles. Dice que esta herramienta brinda la oportunidad de inmovilizar el panel superior, el izquierdo o ambos a una tabla de la hoja de cálculo. Se utiliza si su utilidad radica en solventar la problemática que al poseer una tabla que contiene una cantidad muy grande de registros y se desea desplazar la ventana sin perder de vista los encabezados de columna o fila, estos siempre estarán visibles al realizar desplazamientos por la hoja de cálculo. Cabe mencionar que esta herramienta no afecta impresión. Ah, porque solamente se me mira la columna C, D, E y las filas de la 1 a la 20, entonces solamente eso puedo mandar a imprimir. No, no me va a afectar en ningún momento. Si usted tiene información desde la columna A hasta la fila 40, esta es la información que se va a visualizar a la hora de impresión. No afecta en ningún sentido que usted tenga inmovilizaciones de paneles dentro de esta hoja. Voy a pasar nuevamente a compartirles el libro de Excel. Y voy a pasar a este ejercicio bastante fácil. Solamente es para que ustedes también, si no lo conocen, pues igualmente empiecen ya a utilizar. Tengo la fila número 2. La fila 1 no tiene nada. Acá ustedes pueden ver, le voy a colocar un color para mayor referencia. No tiene nada. Pero la fila 2 sí tiene mis encabezados. Si yo desplazo para abajo, quiero que se den cuenta que yo he perdido los encabezados y pierdo la información. Si yo me muevo hacia la derecha, tomando en cuenta de la visualización de columnas, si yo me muevo hacia la derecha, también, miren, pierdo. Si, por ejemplo, la primera columna es importante para comparar, la pierdo de esta manera, de una forma normal. Entonces, voy a comenzar con inmovilización de paneles. Es como que le estoy diciendo inmovilización de columna y inmovilización de fila. Me voy a posicionar en la celda B3. ¿Qué pasa en la celda B3? Que yo le estoy diciendo a Excel que voy a dejar inmovilizado la fila 1 y 2 y que voy a dejar inmovilizado la columna A. Me voy para vista, grupo ventana, doy clic en inmovilizar. Acá tengo las tres opciones, ya vamos a ir viendo una por una. Primero voy a comenzar con inmovilización de panel. ¿Qué pasa en este momento? Bajo. Y quiero que vean que ya me encuentro en la fila 195 y todavía sigo viendo la fila 1 y 2. Esto es para que si la última fila que tengo información, yo debo de compararlo con los encabezados que pueden llegar a ser importantes para no confundirme. Puedo tener dos fechas, pero que una es fecha de nacimiento, otra puede ser fecha que del papá y entonces me confundí porque ahí el encabezado dice fecha de nacimiento del papá, fecha de nacimiento del empleado, por ejemplo. Y entonces acá yo puedo comparar con mi encabezado. Mi primera columna es importante. Entonces, mire, desplazo, ya me encuentro en la columna E y puedo hacer una comparación rápida. Puedo seguirme moviendo y pueden ver que la columna se sigue mostrando. Muy bien. Voy a quitar la inmovilización. Miren, ahí está otra vez, que puedo movilizar todo. Y ahora me voy a ir para la columna F y voy a dejar la fila 1, 2, 3 y 4. Donde me coloque hacia arriba son las filas que voy a dejar. Donde me coloque hacia la izquierda son las columnas que voy a dejar. Inmovilizar, miren, ahí están. Fila 1, 2, 3 y 4. Miren,
Ya me encontró en la 212 y sigue visualizándose la fila 1, 2, 3 y 4. Subo, muevo. Miren en qué columna me encuentro ya, en la AA, BB, perdón, AA, AB. Y todavía sigo viendo la columna A, B, C, D, I. Comparo. Movilizar nuevamente. Me desplazo acá. Y ahora veamos el siguiente. Miren, estoy en la celda G8. Para lo que acabamos de aprender, tendría que movilizar la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tendría que movilizar la columna A, B, C, D, I, F. Pero si yo utilizo inmovilizar fila, aunque yo me encuentre en la fila número 8, dice inmovilizar fila superior, o sea que lo único que va a hacer es inmovilizarme, aunque yo me encuentre en G8, solamente la fila 1, mire, solamente, no columna, solamente fila. Y aunque yo me encuentre en la columna G y yo le doy inmovilizar primera columna, no importa. No me va a movilizar la columna A, B, C, D, E. Me moviliza solamente columna A. Muevo. Nuevamente le voy a dar movilizar. Pero esto tiene otra opción. Miren, fíjense. Esto es inmovilizaciones en vista. Voy a dejar en vista la columna C, D, E. C, D, E. La columna A, B no se mira en vista. Y entonces le voy a dar inmovilizar columna. ¿Se recuerdan que en la primera que les acabo de enseñar me inmoviliza columna A? Pero esto es inmovilización en vista. ¿Por qué? Porque ahora que mueva, la columna en vista que aparece de primero es la C. Y es por eso que esta es la que me va a mostrar. Es como que yo dejo oculta A y B. Pero no está oculta, ahí está. Solo que en vista, yo, mi primera columna es 6, porque dice inmoviliza la primera columna, pero en vista. Voy a movilizar y quiero que se den cuenta que ahí está. Miren, voy a mover acá. Me encuentro en la fila número 19. Inmovilizar fila. Bueno, acá ya me cambió a 18 porque está entre la 18 y 19. Miren, muevo. En vista. ¿Qué fila estoy inmovilizando? La fila número 18, porque es en vista. Puede ser que usted desde una fila es la que usted quiere estar visualizando hacia abajo y entonces usted coloca esta opción, en vista. Entonces acá no es que se haya ocultado, sino que usted ha inmovilizado desde... Nuevamente le da la opción de movilizar y entonces ahora nuevamente vuelve a ver todo. ¿Queda claro esto que les voy a explicar? Esto es algo adicional que para mí también es importante que ustedes vean. ¿Ha quedado claro? ¿Ha Todo quedado? claro por el momento. Gracias, Roberto. Para los demás, ¿ha quedado claro? Sí, todo claro. Gracias, Estefan. Gracias, Mariel. Sí, claro. Gracias, muy amables. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Son el 10 en punto, no quiero robarle más tiempo. Pasen todos una feliz, gracias René, pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Buenas noches, gracias. Noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.